A 30 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, las autoridades capitalinas recordaron con un mega simulacro la tragedia que sacudió aquel día el centro del país. Entre la indiferencia de algunos, el entusiasmo de otros y la nostalgia del resto, los 8.200 altavoces que inundan la capital hicieron sonar la alerta sísmica a manera de conmemorar a las víctimas de aquel terremoto. Con la participación de 6 millones de personas, 16.000 inmuebles y una fuerza de 13.000 elementos federales y 25 servidores públicos y locales, en punto de las 11.30 horas se alertó a todos para ocupar su lugar en el simulacro. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que a las 11.50 de la mañana, como parte del simulacro, se instaló el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Desastres, así como la activación del número 088 para recibir información de la población que requiera atención. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que más de 16.300 policías participaron en el magno simulacro. Por otra parte, en el Zócalo, en el Centro Nacional de las Artes y otros puntos estratégicos de la ciudad, se desplegó un simulacro de personas lesionadas, muertas, así como inmuebles destrozados por el sismo que habría sacudido la capital desde las costas del Pacífico. Parecido a aquellos sismos del 85 provenientes de Michoacán y Guerrero, que dejaron más de 10.000 muertos y miles de damnificados. Así fue como los ciudadanos y autoridades conmemoraron los 30 años del sismo que quebró a todo un país y gracias a la sociedad se pudo levantar, demostrando que los mexicanos unidos pueden salir avante ante cualquier eventualidad. Para MMS Televisión, Eric Sánchez.